Bueno, todas mis cosas se perdieron en el incidente con el hielo. Podría usar alguna de estas tablas como manta. Oye, inventé una mantabla. Supongo que no quieres usar la manta antimagia para entrar en calor. Claro que no. Dormiré mejor si la perla está a salvo. Callum, ¿por qué no compartimos mi frazada y ya? No es la gran cosa. No, estaré bien. Gracias. O debería decir no, gracias. Sin ofender, pero no. Como quieras. ¡Wow! No había notado la vista de hoy. El cielo es hermoso esta noche. Dicen que las estrellas no sobrevivirán, sentinelas eternas allá. Pero he buscado sus corazones y me pregunto si tal vez mueren. Tal vez toman el frío del atardecer, un último aliento de la noche viviente. Y luego las chispas nacidas de la oscuridad respiran oscuridad y exhalan luz. Esas son las palabras más dulces y hermosas que jamás haya escuchado. Mi papá lo escribió. ¿El rey Harold? Mi verdadero papá. Se llamaba Demian y era escritor, poeta. Tuvo una terrible, terrible enfermedad respiratoria toda su vida. Decía que lo hacía agradecer cada respiro y cada momento. Mi mamá decía que era la persona más fuerte que conoció. Gracias, Calum. Gracias por contármelo.